Saludos, bienvenidos a su programa Consultorio Fiscal. Soy Abraham Levy, les doy la más cordial bienvenida. Vamos a platicar el día de hoy de un tema bastante interesante que uh, bueno pues ha tenido más de un año que, que ya está en bueno pues eh, se supo, bueno está funcionando, está operando y que ha tenido muchos cambios en las reglas. Tenemos un expertazo el día de hoy que es el licenciado de contaduría certificado Miguel Ángel Hernández Yescas ya es consentido y conocido aquí en el programa. Bienvenido mi querido amigo, gracias por estar con nosotros, gracias por aceptar la invitación en esa apretada agenda entre escribir para la inteligencia artificial, entre eh, escribir y preparar cursos y a, a los alumnos para la carta aporte y a los clientes. Bueno, pues bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros. No, maestro, muchas gracias. Como siempre es un honor poder estar aquí en su programa y pues en nuestra casa, en nuestra máxima casa de estudios la Facultad de y Administración y con este programa de la revista que es tan necesario la divulgación para que todos conozcan la normatividad. Hay que cumplir la normatividad para evitar riesgos fiscales innecesarios. Y uno de ellos, el CFDI con complemento carta aporte. Así es, que eh, diríamos algunos que desde el año 2000, bueno, primero de enero de 2014, ya estamos a finales del 2023, eh, depende de cuándo nos estén viendo, pero más o menos finales de 2023. Y diríamos, bueno, pues cuántos años lleva la autoridad, ya, ya va a cumplir 10 años, o sea, para enero de, del 2024 vamos a estar cumpliendo 10 años. Empezó el CFDI y la autoridad, triste CFDI, contenta CFDI. Eh, en su momento ya hablamos del, del estuche permanente que es CFDI, o sea, para todo quiere CFDI. Y bueno, pues primera línea de fuego en, en la fiscalización. Y poco a poco le, ven, le ha venido agregando más rayas al tigre, es decir, ha agregado... Una serie de complementos. Entonces, el CFDI comienza de una manera general, estamos en la versión 4.0, pero nos agregó la carta aporte. Y entonces, en ese sentido, maestro, ¿qué nos puede decir de la carta aporte? Históricamente, del de 2014 para acá, eh, ¿cuándo surgió la, la carta aporte, por ejemplo? Fíjese que, que esto es interesante, amigos que nos acompañan, cibernautas y, y que están en la televisión de aquí dándonos seguimiento. Todo esto, la autoridad cuando precisamente publica en aquel septiembre de 2023 que va a venir un comprobante fiscal digital por Internet, señalaba que iba a ser tan sencillo de que lo íbamos a poder hacer hasta en nuestro propio celular, cosa que pues, no ha pasado más que 10 años después, casi 10 años después. Después, nos, en, ese, en ese tiempo, que era el maestro Aristóteles Noñez, una persona muy amigable, muy seria, alguna vez estuvo en la facultad y fue alumno de algunos profesores también de la facultad, señaló y nos dijo: el CFDI va a tener su propio ecosistema. Imagínense que el CFDI es el sol y todos los planetas lo que estamos girando alrededor de él. Dijo: Me va a ayudar el CFDI para cumplir, aumentar base tributaria, cumplimiento de obligaciones, auditarlos, me va a servir para un montón de cosas. Y al inicio todos dijimos: ¿En serio? <laughs> Pero fue pasando el tiempo. Llegó el 15 de diciembre del 2015, el 15-12-15, le llamó así, porque salió una circular en el diario oficial de la federación, donde nos decía, van a empezar a trabajar dos instituciones importantes, la Secretaría de, de Crédito Público y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en ese momento, ahora la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, para unificar un CFDI y que le agregará la información de la carta aporte. Recordemos como antecedente que la carta aporte es un documento que nos obliga el Código de Comercio, que deben de tener todos los amigos transportistas, sea por avión, tierra, Tren, barcos o autotransportes. Entonces, esta carta aporte, que era un documento en papel, desde ese 15 de diciembre de 2015, a través de esta circular, nos empezaron y, digamos, nos, nos informaron, no, no puede ser una amenaza, puede ser que nos informaron que iba a empezar a funcionar y que iban a empezar a trabajar y que iba a salir próximamente. Pero llegó el 16, 17, al principio todo el mundo se puso nervioso. 16, 17, 18, ¿y qué dijimos? Pues, ay, a lo mejor, ahí se quedó. Ya no alcanzó el presupuesto, ya no llegó. Y pues, oh, errónea, errónea afirmación. Primero de enero, dos, primero de mayo, perdón. Primero de mayo 2021, de pronto en la página del SAD aparece el complemento cartaporte y todos, ¡ah! wow. ¿Y eso qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Y sobre todo porque se va a implementar en todo el transporte ferroviario, aviación, autotransporte y barcos. Y, entonces, y aparte con especialidades en cada una de las áreas. Por ejemplo, en autotransporte tenemos lo mismo paquetería que transporte de valores, que lo que son lo, los este, fa, eh, transportistas, muebleros, de todo tenemos. Entonces, pues, sí, habían muchas dudas y la autoridad en ese primer momento dijo... En julio arrancamos. Entonces, no es posible. Sacaron la prórroga en septiembre, nada, no, pues ni de chiste. Empezó a armar mesas de trabajo porque fue tanta la inquietud de todos los sectores. Que después dijimos, oye, esa, perdón, pero necesitamos, hay, hay muchas ambigüedades, hay muchas cuestiones que no fueron aclaradas. Y empiezan a armar mesas de trabajo, amigos. Imagínense, la autoridad implementa mesas de trabajo con diferentes sectores para ir escuchando sus opiniones, pero estamos hablando de septiembre, cuando ya la autoridad quería lanzarlo y todavía estamos, es que esto no está bien, este dato está mal, hay que corregir, y bueno, vino la siguiente prórroga. Dijo, bueno, para diciembre, y todos dijimos, espérame tantito, bueno, vamos a empezar, hubo un tema de implementación, capacitación, todos estamos emocionados, y en octubre 16, que saca la, vers la siguiente versión mueve el complemento carta aporte y pone la primera, la versión número 2. Y todos, oye, recordemos que el comprobante fiscal se compone de dos partes. El programa en XML, que es un programa que los amigos informáticos lo tienen que poner en las computadoras, y la parte de representación impresa, que es la que todos vemos, la que tenemos en papel y que todos conocemos. Entonces, pues imagínense nuestros amigos informáticos que ya tenían la versión 1.0 y que de pronto el 16 de octubre dicen: No, pues te la cambio. Entonces yo, No, pues espérame tantito, no alcanzo a salir en diciembre. Y la autoridad toma, toma una decisión, algunos les gustó, otros no, donde señaló y dijo: Primero de enero arrancamos con la carta a Y todo el mundo, No, pues espérame, ¿cómo vamos a arrancar si ni siquiera estamos listos? Y dice: Bueno, se las pongo sencillito. Háganla, aunque se equivoquen. Claro que técnicamente no dice así, es en resolución miscelánea, uh -huh. en, en artículos transitorios, lo que nos dice es: podrán no cumplir todos los requisitos establecidos dentro de la guía de llenado del CFDI con complemento carta porte. Traducción, palabras llanas. <laughs> aunque tengan errores, pero háganlo. Háganlo. Okay. <laughs> pero no dejen de hacerlo. Entonces, desde el primero de enero del año 2022, la autoridad dijo: hagan el CFDI. Y lo voy a revisar en dos etapas, que esto es muy importante amigos, dos etapas de hacer su revisión. La primera es cuando la mercancía entra al país y se transporta en el país, sea por avión, sea por tren, sea por barco, sea por autotransporte. Nuestros amigos transportistas tienen que tenerlo en, de manera digital, en su celular o en papel, cualquiera de los dos, pero lo tienen que tener. Entonces... Tuvo que venir la sanción por si no lo traes. Y aquí nos damos al Código Fiscal de la Federación, por ahí del artículo 103. En la última fracción nos dice que si la autoridad detiene a un transportista y no trae su CFDI con complemento carta aporte, podrá del verbo, a ver si pasa, podrá ser en un momento dado, se presumirá, el, se presumirá el delito de contrabando. Y hablamos de un delito grave, usted lo sabe muy bien, no me dejará mentir, que hablar de contrabando es en lo que se aclara todo, vamos detenidos, unidad de chofer, y todos ah. para adentro, entonces es muy peligroso. La primera pregunta que salió, ¿qué autoridad me puede detener? Porque hay muchas autoridades en este país. Y entonces no ha habido hasta el día de hoy, amigos, autoridades, échenos la mano, porque no hay un protocolo. Recordemos que siempre debe haber un mecanismo, un protocolo para poder establecer cuáles son los pasos que se deben de seguir. No hay protocolo para señalar por parte de las autoridades qué tienen que revisar. Uno y dos. Hasta ahorita las autoridades que nos han señalado de manera informal, ¿quién, quién nos puede revisar la carta a portés? Por supuesto Guardia Nacional porque andan las carreteras, Ejército Mexicano, la Marina, aduanas, Sad, por supuesto, Tesorerías locales por los acuerdos de este, coordinación de coordinación fiscal y Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. O sea, estamos hablando de ocho autoridades que de pronto te van a decir, eh, párate. Te la ya orilla. imagino un avión. Ey, tú pálate. Orillate la orilla. Siguiente, orilla siguiente orilla. aeropuerto, déjame revisarte. No, por supuesto que en aviones son en los aeropuertos, en los trenes, en las estaciones. Cuando son las aduanas, pues sea aduanas en tierra, que puede ser la de norte o del sur, aduanas de tren o aduanas de avión. Entonces, ellos nos pueden pedir la carta aporte. Y si no la traemos, entonces se toma un tema delicado, porque pues es la presunción de, de lo que corresponde a delito de contrabando. Entonces, imagínense, amigos. Y la historia no ha acabado. Oh, no, pues, <laughs> pues imagínate. Es que, es que Toma amigo, por favor. Porque es, es todo un tema. Entre las autoridades, eh, eh, sobre todo para el efecto de, de que no nos extorsionen, que no le vean la, la cara a, a la gente, porque creo que el, una de las ideas de la carta aporte es... Darle, darle certeza al transportista, darle certeza al cliente del transportista en su caso, darle certeza a la autoridad en, al ejercicio de facultades de comprobación y también identificar necesidades, ¿no? De, de en qué carretera se está transportando, cuáles deben de ser más cuidadas, dónde debe de estar más desplegada la Guardia Nacional, dónde debe de estar desplegada más la eh, seguridad eh, pública, la seguridad ciudadana, ese tipo de cuestiones. Eh, a partir del análisis estadístico de lo que digan los FDIs, lo que diga la carta aporte. Pero bueno, eh, es, es, todo, todo, es todo un mundo, es todo un, un tema. La, nuestros amigos de logística, los administradores, la gente que está en autotransportes o que está en, eh, eh, en, en, en fletes y demás. Pues tiene que observar todo esto. Y bueno, ya que tomaste aire, mi querido amigo, para seguir con esta, con esta triste historia. Bueno, no tan triste, porque hay que verlo. Los administradores nos dicen: hay que ver el, el FODA y entonces de una debilidad hay que convertirlo en una fortaleza. Tengan ánimo. Ah, bueno, está bien. Entonces hay que tener ánimo. ¿Y, y, y qué más nos dices de, de, de esta carta aporte, mi querido amigo? Fíjense que entonces arranca la obligación en 2022. Con la versión 2.0. Primero de enero de Primero 2022. Primero de enero de 2022. La obligación de emisión. O sea, le emito haya sido como, como haya eso, sido Con errores, aquel. sin errores, pero la okay. tengo que emitir. Okay. ¿Por qué hablé de dos, de dos momentos de revisión? La primera es cuando está transportando la mercancía y la segunda es cuando la autoridad secretaria de Hacienda a través del SAT o la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes puede hacer una revisión, pero ya vía auditoría. Vía de revisión de papeles. Y ahí también se puede tornar peligroso. ¿Por qué? Pues porque imagínense que no la hicieron, que realmente nunca la hicieron. Entonces hay un tema ahí que faltaría la materialidad. Wow. Faltaría materialidad. ¿Por qué? Porque entonces, si a mí no me hicieron un CFDI con complemento a carta aporte de una mercancía que yo traje y tengo en mi bodega y que yo estoy vendiendo, la autoridad simplemente me diría, ah, sí tengo la factura de tu compra pero no tengo cómo la transportaste. Entonces, ¿qué pasó? O sea, si ¿sí la compraste no la compraste, es una operación simulada y ya estaríamos corriendo un riesgo innecesario. Entonces, esto es muy importante, amigos, siempre contemplarlo porque la carta porte va a ser un elemento en el cual nos va a ayudar a la materialidad. Recordemos que hoy nuestras erogaciones tienen que cumplir cuatro datos. Estricta indispensabilidad, como lo señala el artículo 27 de la ley del impuesto sobre la renta, lo que corresponde a materialidad que vino por los tribunales, que la autoridad a través de tribunales nos dijo necesitamos materialidad, verificar que lo que me dices es cierto, razón de negocios que viene por el artículo 5A del Código Fiscal de la Federación y sustancia económica que viene de las normas de información financiera. Cuatro elementos que tienen que tener nuestras erogaciones. Entonces, si yo no tengo uno de ellos, o, o cojeo de uno de ellos, pues entonces puedo tener problemas de deducibilidad. No por la materia prima, sino por el gasto del transporte. Entonces, a eso es lo delicado en primera instancia. En primera, en primera instancia, instancia, porque hay otro, otros puntos, ¿no? Por ejemplo, en materia de infraestructura, en materia de comunicaciones y transportes, en materia mercantil tengo que cumplir con la carta aporte también. Sí, claro. Eso. Y luego, en materia de, incluso el código penal, acreditar la legal tenencia o posesión. Y traslado de las mercancías, porque no vayan a decir que, es, que, que, que va transportando, que el nombre de nuestro transportista es Roberto Hurtado, ¿verdad? <laughs> no, y luego en temas de comercio internacional. ¿Por qué? Pues porque mucha, un gran porcentaje de la mercancía que hoy que tenemos, esta mesa, este vaso, las tazas, mucha de esa mercancía viene del extranjero. La ropa que tenemos, la corbata, no tenemos todavía una infraestructura óptima para efecto de poder señalar que somos autosuficientes. Mucho lo importamos, ¿no? no es un tema del día de hoy. Pero el tema de importar significa que llega la mercancía a las aduanas y en el momento que esa mercancía pasa por la aduana y está en territorio nacional, va a ser transportada para que llegue a la bodega, al centro comercial, a un centro de distribución conocido como Cedis, a una tienda. Y ese transportar tiene que tener la carta porte, tiene que tener la carta porte, al menos en lo que circulan personas zonas de jurisdicción federal. O sea, esto también está ascendente. ¿Por qué? Llega mi mercancía a la aduana. Vamos a poner el primer ejemplo. Llega a la aduana, lo transportan, salen y va el, el tráiler para llevárselo a un centro de distribución. Pues el tráiler va a circular por carreteras. Ahí tiene que tener su carta porte. Va a llegar al centro de distribución y del centro de distribución, que generalmente están afuera de las ciudades, viene otra unidad que se le llama última milla, que son las unidades del hombre camión, como se les conoce, y son los que llevan a las tiendas, a un centro comercial, a la tiendita y demás. Ahí es donde vienen otras variables, porque imagínense, primero es eso, la carta aporte de la aduana al CEDIS, ahora del CEDIS a la tienda. Si estos edis están fuera de la ciudad, como por ejemplo en la Ciudad de México, que están en, allá por Porteposotlán, están en la entrada de, del norte de la ciudad, entonces van a circular todavía un pedacito por zona de jurisdicción federal. Esto es importante ubicar porque dependiendo las distancias y las unidades, aquí es donde empiezan las variables, aquí es donde empieza toda la problemática. ¿Por qué? Si mi unidad trans, va a circular en zona de jurisdicción federal, del Tepoztlán a la Ciudad de México, va a agarrar todavía un pedacito de autopista. ¿Qué implica esto? Tengo que ver qué tipo de unidad voy a usar. Si utilizo una unidad mayor a un C2, ¿qué es un C2? De acuerdo a las normas oficiales mexicanas, se establece que una unidad C2 son unidades que su, su objetivo no es andar por cartera, sino andar en ciudad para distribución. que son los que se conocen como rabones? Son seis llantas. Son camioncitos de seis llantas, como uno los distingue. Dos llantas delanteras, cuatro llantas traseras. Bueno, hasta esas unidades tienen una tolerancia de 30 kilómetros. 30. Pero si yo traigo un tráiler, que ya es más dándote, ahí ya no tengo tolerancia. Ahí, circu con que mi llanta toque carretera de zona de jurisdicción federal, ya tiene que tener cartaporte. Entonces, ahí es donde empiezan las complicaciones, porque empiezan, oye, pero si lo no tengo en mi camionetita. En la camioneta pequeña de tres y media toneladas, tienes tu tolerancia de 30 kilómetros. Pero si me paso 30, ¿cómo vas a ver la autoridad? Ah, pues es que en la carta aporte hay más de 50 datos, más de 50 datos a llenar, que por supuesto muchos se vuelven repetitivos y ya no lo estamos llenando, pero se divide en cuatro partes la carta aporte: datos de dónde llegó la mercancía, de dónde el porque si sí es mercancía internacional. Después. De dónde va a salir y a dónde se va a dirigir. Después, qué tipo de mercancía es. Después, qué tipo de unidad estamos utilizando. Y después, los datos del conductor. La autoridad sabe si lo trae Juanito, Pedrito, si es una mujer la que anda conduciendo el tráiler. Sabe todos esos datos. Sabe el número de licencia. Entonces, esto complica por la cantidad de información que va a tener este documento. Por eso es cuando nos preguntan, oye, Miguel, pero sí, si en un momento dado me pasa un kilometrito y la autoridad me agarra en ese kilometrito, ¿cómo vas a ver que me pasé los 30 kilómetros? Porque tú vas a poner en tu carta aporte punto de origen, punto de destino y distancia y recorrida. Entonces, si sales del circuito, si ya te fuiste por otro lado, si ya te extendiste y tuviste la suerte que la autoridad te agarrara, te pueden te pueden sancionar porque por ejemplo en un bloqueo pues qué hace el, el por eso de repente vemos en el bloqueo que los que se quedan al, al frente son los transportistas precisamente y no se mueven y se quedan ahí porque tienen trazado una ruta y tienen su documento que no pueden mover pero bueno a lo mejor de repente dicen bueno pues doy un rodeo no o la aplicación del celular me dice dése la vuelta porque aquí va a estar tres horas estacionado y en, en ese caso qué pasa? Porque bueno, pues la mercancía tiene que llegar, porque también a lo mejor eh, ahorita que nos decías ese tipo de mercancía, ¿qué pasa con los perecederos, no? También. Entonces, en este caso si cambia de ruta, va al mismo lugar, pero cambia ligeramente de ruta en lugar de irse eh, eh, ahorita que decías de Tepozotlán, de Tepozotlán a, a esta ciudad de México, a la central de abastos, en lugar de irse por el periférico norte y por el tramo de la autopista México Querétaro, se va por el mexiquense. Y llega a la central de abastos, no, o es sea, sí, al final de de del llega, día. Llega, Sí. De que sí sabe con la mercancía, porque lo, posiblemente me lo van a detener. ¿Por qué? Ahí es donde tiene que haber mucha comunicación transportista, oficina, oficina transportista. En el momento en que señala, oye, pues, sabes que hay bloqueo, no puedo entrar, voy a tomar el mexiquense. ¿Qué tiene que hacer? Así de tú, tú, tú. Si no trae carta aporte, porque con, tenía la tolerancia de los 30 kilómetros, en ese momento la gente encargada de logística de la empresa tiene que decir, espérame tantito, te vamos a hacer la carta aporte. ¿Por qué? Para mandársela por correo y la pueda traer y disminuir el riesgo. ¿Y si no la trae impresa? No importa, con que la traigan en su celular. Okay. Aquí está. Sí, Ahora, que, que es lo importante que tenga señal y tenga crédito. <laughs> Amigos, un buen celular, por favor. Sí. Un buen, porque luego están, pues, mire el que me dieron. Es de Kellogg's. O sea, perdón. <risa> pero, <risa> Es de esos que llegan, ¿no? De, de casi, casi en paquetería, como se llaman, de gama baja. No es... funcionan, no funcionan. O sea, aquí sí, nuestros, nuestros conductores tienen que traer pues, una unidad, digo, sí. desde lo más nice, como traer una tablet, a traer un celular, pero lo tienen que traer. ¿Por qué? Si los detiene la autoridad, ahora habíamos hablado de qué autoridades. Sí. Puede ser Guardia Nacional en el Mexiquense, pero si entra a en la ciudad y me lo detiene uno de tránsito, cuidado. Ahí ellos no tienen la autorización para pedir aporte. Ellos te pueden detener porque te excediste, te metiste en una vía que no correspondía, porque no prende tu stop. Pero cartaporte no deben de pedir. No, debe, no, debe. no deberían, pero bueno, pues ahí van a decir, pues... pues aprovechando el viaje, traen su cartaporte. <laughs> y da bronca si no la traen. Y entonces van sí, a decir, pues yo, yo le complicado. llamo aquí a los de... A, 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 ahora sí que a quien tenga las atribuciones al final del día. Exactamente. Entonces... Ese es el tema. Ahora, fíjense, aquí empieza otra variable. Si usted trae medicinas, ahorita que estamos ya en épocas de frío, amigos, abríguense bien, cúbranse bien, porque los fríos empiezan a sentirse ya, y ya huele a ponche y, y pan de muerto. Así es. Sí, entonces tienen que estar, bueno, pues hay que estar preparado en estos, en estos días, ¿no? No, y es que lo que voy es las medicinas, las madazanas, como decíamos, ¿bueno? Uh -huh. Todo el tema de medicinas, cualquier unidad que transporte medicinas, desde una motito desde una motocicleta hasta un tráiler, deben siempre traer cartaporte. Estos son de los cambios que ahorita vamos a platicar, que vienen con la siguiente modificación del documento cartaporte. Bueno, ¿cuántas modificaciones ha tenido desde que salió? A ver, maestro, tú que llevas la estadística, más o menos, ¿cuántas lleva? Bueno, ¿se acuerda que dijimos que la 2.0 salió en 16 de octubre del 2021? 2022, corrimos bien, 2023, estamos súper a gusto, acabamos de comer pozole por el 15 de septiembre y 10 días después, estamos hablando del 25 de septiembre, 10 días después, brum, sale publicada la versión 3.0 de la carta por si todos. Pero ¿cómo? Porque hay un detalle, amigos. El primero de enero 2024, la autoridad quita la restricción de los errores. Había señalado en disposiciones transitorias que las puede sacar en resolución miscelánea que a partir del 1 de enero ya la carta aporte debe de ir sin errores. Pero estamos a octubre, noviembre, a tres meses y me cambian la versión y que no sabían todos. Entonces, primero los informáticos, oye, pues ya tenía la versión, me la vas a hacer cambiar, dame tiempo para adaptar el sistema. Pero dice, tengo, tienes 30 días para conocimiento y luego cambio de jugada en la línea de golpeo, pues ya estamos en la temporada, ¿verdad? A ver ya, que... ya estamos en el fútbol americano, <laughs> y ya está sí, ahí ya. perdiendo, pero bueno, ahí vamos. Ahí ahí, vamos, va, ahí, vamos. ahí va, sí. <laughs> Así es. Entonces, eso es complicado. No todos están preparados. el Más del 90% de nuestras unidades pertenecen a lo que se conoce el hombre camión. El hombre camión está considerado y catalogado aquel, aquel contribuyente que tiene de 1 a 5 unidades. Entonces, si hablamos de más del 90%, un gran porcentaje no estaría preparado. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo aquí? Entra un principio de solidaridad y subsidiariedad. Las grandes empresas los están apoyando. He estado en implementaciones con algunas empresas que apoyan al hombre camión en su distribución y para que no les vayan, o sea, a ellos también les conviene, porque si me agarran al hombre camión sin la carta aporte, pues su mercancía la detendrían y tendría problemas la gran empresa. Entonces, claro. el gran contribuyente. Están metiéndose en el tema de apoyar al hombre camión, pero no es suficiente. No alcanza, entendemos y hemos visto las estadis, estadísticas que ha sacado la autoridad, de que sí hay una mayor implementación de la carta por, de que hay una mayor emisión, y eso lo aplaudimos todos. Pero con este cambio ahorita va a ser complicado, no es imposible, va a ser complicado porque qué cambios vinieron. El 25 de septiembre de pronto nos encontramos que... Así como había mencionado que todos los que transportan medicina tienen que tener siempre la carta aporte, bueno, pues la autoridad se le ocurrió poner otros 20, 20 datos más para aquellos que tienen que aquellos que transportan medicina. Y precisamente aquí yo traigo 20 atributos nuevos relacionados al transporte de fármacos o sustancia adicta al medicamento psicotrópico. Estupefaciente. estupefaciente. Así es. No es que le haga falta el café, ¿verdad? No, no. Es para que nuestros amigos transportistas no utilicen... Bueno, no, precisamente estos precursores de fentanilos, de metanfetamina, de ese tipo de, de, de cuestiones. Entonces, todos ellos necesitan agregarle 20 atributos más. Ahora, otro, por ejemplo, aquellos que van a estar ya trabajando con el tema del Istmo de Tehuantepec, uno de los últimos logros de este gobierno, en el cual próximamente va, va a ser inaugurado. Pero todos aquellos que traigan mercancía que se maneje en el Istmo también tendrán que tener nuevos datos en la carta porte. Entonces, imagínense por ahí ya. Luego, había siempre un dilema. Imagínense, cuando yo iba y dejaba la mercancía, toda mi mercancía pues, está nueva, cumple calidad, todo, pero en la tienda donde la había dejado, vamos a poner ejemplos para que todos para hacerlo más accesible el tema. Imagínense que yo distribuyo este ropa para caballero en bolsas, ¿no? La ropa, ropa para caballero en bolsas. Entonces llego a la tienda, pues, la ropa está bien envuelta, bien bonita, bien acomodadita, etiquetada, y, etiqueta todo. y toda la cosa. Pero ya saben cómo somos los mexicanos. ¿no? La bolsa te la pruebas, pasas, casi casi te la quieres llevar puesta y todo. Esa mercancía, mucha de esa mercancía, ya la catalogan que no reúne requisitos de calidad. Entonces el proveedor tiene que llegar por ella y regresarla. Bueno, había un dilema porque en la carta aporte habíamos señalado que cuando yo entrego la mercancía, pues traía mi carta aporte. Pero cuando yo rec recogía mercancía obsoleta o que ya no cumplía requisitos, pues yo la recogía y le iba a llevar otra vez a mi bodega. Ahí no tenía ningún señalamiento. Y la autoridad me decía, bueno, pues hazte otra carta aporte. O sea, luego nos dice la autoridad, en cinco minutos te la haces no hombre uh -huh. <laughs> hemos tenido ejemplos de cartas portes de 80 páginas de 90 páginas o sea no es de un minuto no es de 5 minutos los sistemas y la inteligencia artificial nos ayuda bastante pero no todos tienen acceso a esta tecnología entonces se volvió complicado un acierto ya puso un nodo ya puso un atributo para señalar el tema de cuando es logística inversa o sea cuando recogemos mercancía eso se lo agradecemos infinitamente pero vienen otros atributos en materia de comercio exterior. Ese es todo un tema. ¿eh? Para nuestros amigos licenciados en comercio exterior, saludos al maestro Arturo Hernández, que trabajo muy a gusto con él. Y hemos estado resolviendo temas de comercio exterior. Y la licenciada, la licenciada Brenda. Es muy, muy importante estos atributos. Porque todo lo que es mercancía de importación y exportación, Van a tener que traer estos seis nuevos atributos. Entonces, si observamos, la carta porte se sigue moviendo. La autoridad nos había prometido en una de las últimas reuniones que iba a tener otras nuevas mesas de trabajo. Ya se nos fue septiembre y pues, no hemos visto nada, ¿no? Esperemos que volvamos a tener nuestras reuniones. Son muy enriquecedoras porque nos reunimos diferentes sectores y planteamos nuestras dudas y la autoridad, pues, nos las señala, nos, nos va haciendo aclaraciones. Pues muy bien maestro. Pues ahorita nos sigues platicando de este tema tan interesante con esos nuevos atributos. ¿Qué es lo que deben de tener de preparación nuestros amigos? Y bueno pues eh, incluso eh, buscar a su eh, a, a su proveedor, ¿no? A su PAC para efectos de, 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 de esta cuestión o acercarse a las cámaras industriales que manejan esta situación y bueno pues no se despeguen continuamos platicando con el maestro Hernández Yescas de Cartaporte regresamos en un momento gracias por estar con nosotros. queridos amigos estamos de vuelta gracias por estar con nosotros estamos platicando en esta ocasión de la carta aporte tema muy interesante y pues nos vamos a ir rápido porque el tiempo apremia y ya ya tenemos preguntas aparte de los ¿Ya? nuevos lo oh, ya, venga, ya 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 venga, preguntas venga. así es y... porque yo también tengo muchas entonces ah. venga y las complemento <laughs> ok yo también yo también tengo preguntas esperemos que la autoridad nos pueda ayudar y nos Eso pueda resolver bien. así es bueno pues José Raúl buenos, buenos días eh, nos está viendo en la mañana y nos dice por ahí una pregunta, un comerciante sin establecimiento fijo que transporta su mercancía va de plaza en plaza, debe de emitir carta aporte. Mi estimado amigo, si sales a zona de jurisdicción federal, sales a carretera federal, sí debes de traer una carta aporte. La ventaja de la carta aporte es que puedes señalar un punto de origen y diferentes puntos de destino. Esto es por protección para ti. ¿Por qué? Porque si sales a autopista, Guardia Nacional, al ver con tus mercancías, te va a detener. Muy garantizado, te va a detener para verificar que cumplas con toda la normatividad. Si no te das la carta aporte, pues te va a hacer pasar un mal rato. Aunque vayas de pueblo en pueblo, aunque vayas visitando cada tiendita y demás, trata de tener tu carta aporte para que evitar, al menos por ese lado, un riesgo fiscal innecesario. Ok, entonces bueno, eh, aquí la, la doctora Milla, bueno pues saludos maestros, nuevamente un tema de gran importancia y que, es, ah, y, y que está siendo tratado con claridad y profundidad. Gracias y bueno pues eh, también ella agradece los comentarios por el interoceánico. Entonces bueno, eh, por aquí Juan Jesús. Dicen, ah, bueno, este ya, ya la comentamos. Si se emite una carta porte pero durante el trayecto se tiene, también este se tiene un incidente, que se le poncha una llanta, de, porque decíamos, en el caso de que fue desviado por una manifestación, pero en este caso, eh, o, o se siente malito el operador, Eso o no pasando ¿no? sí, no, sí, es amigos, es pero ¿sí? ustedes andan <laughs> comiendo en carretera, ustedes saben que a veces no es sano, y a pesar de que nuestros amigos conductores son de estómago fuerte. Pero luego, pues van manejando y esos uh -huh. camaroncitos de la Jusco, pues no salieron <laughs> buenos. Entonces, ¿qué pasa? Pues se enferman, cambio de conductor. Uh -huh. Generalmente, en trayectos largos traen dos conductores, pero cuando nada más traen uno, bajan a uno y suben a otro, sí es necesario hacer un ajuste a la carta aporte. ¿Qué significa? Cancelas y sustituyes. Okay, Porque Cancelo y sustituyo, no cancelo de tajo y emito uno nuevo. No, no, cancela y sustituye. Okay. Con esto, con todas las reglas que conocemos, poner la clave 4, el folio, el folio fiscal de CFDI que estamos cancelando, porque de otra manera, imagínense, cambian al conductor, ¿Qué? circula kilómetros adelante y lo paran, van a decir, a ver tu carta aporta. Oiga, ¿usted es Juan Pérez? No, yo soy Arturo Hernández, híjoles, pues aquí dice Juan Pérez: esta carta está mal. Entonces, podríamos todavía ahorita pasar por el tema de los errores. Pero llegará un día que los astros, los astros se alineen y esto posiblemente va a ser el primero de enero de 2024. Entonces ahí sí van a tener problemas. Entonces la necesidad de cambio y sustitución, pero no solamente con el conductor. ¿Qué pasa si la unidad se descompone? Ya no arrancó el motor, le pasó algo y llega a otra cabina y se lo lleva. Bueno, como cambiaron las placas de la unidad también hay que cancelar y sustituir la carta a puerta Oye, que la caja se descompuso, ya no camina, hay que traer otra caja hacer la modificación. Como cambia la caja, hay otras placas Cancelación y sustitución de carta a puerta. Entonces, esto pues, suena aquí, padre. Pues, estamos en la oficina, estamos en la ciudad, hay internet, está mm -hmm. padre. Pero imagínense en carretera, donde luego no todo el país es territorio de internet. Entonces, pues tenemos ahí el tema de que no hay internet, no funciona, se les acabó el crédito. Mil variables que pueden pasar. Entonces, sí, este es un tema muy complicado que le hemos pedido a la autoridad precisamente que nos aclare. ¿Por qué? Porque cuando llegue a pasar esto, imagínense en el desierto, en las zonas altas, tan sencillo, aquí cercano, en las cumbres de maltrato. Ese es el clásico. Aquí ese en las es el que cumbres le a comentar, de maltrato. Maestro. Entonces, pues no hay internet, no hay nada. No hay, hay mucha neblina, pero no hay más. Entonces te descompone la unidad, tienes problemas. Cancelación y sustitución. Ok, entonces, eh, la operación, o bueno, lo que busca la autoridad es trabajar mucho en tiempo real y hay lugares donde precisamente. Funciona muy bien esta situación, pero aquí le decía agradecerle a la autoridad la comprensión de, 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 de por este tipo de, de cuestiones. A lo mejor establecer pues ciertas áreas, ¿no? Incluso la página del SAT establece lugares donde no hay internet. Entonces, si lo, si lo ligamos estrictamente con la emisión de los comprobantes en esos lugares, bueno, sería un, un, un tema de defensa para los abogados, ¿no? En, en, en ese sentido, claro, pero el operador en vivo. Pues, ¿qué va a decir? Dice: Yo me dedico a cambiarle las llantas. Si quieres, yo le pongo los cables, yo lo echo a andar, veo el, 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 el map, el hold, veo ese, cómo conectar el, el tracto camión, ¿no? Pero eso de, de pelearme y de establecer un medio de defensa aquí en caliente, en vivo, pues creo que sería un poquito complicado. Pero fíjate, maestro, que ahí, por ejemplo, es uh -huh. un área de oportunidad para todos: un área de oportunidad para la universidad, para la facultad, un área de oportunidad para los hombres camión. Porque a qué me refiero a capacitarlos. Si algo han empezado y estuvimos implementando en una de las empresas es la capacitación al hombre operador, al hombre camión. Porque no solamente efectivamente tiene que saber la parte técnica de cómo funciona el, el, la unidad, sino pues estas partes ya que corresponden a más administrativas. Y es, no me tocó dar una compensación, es puro cotorreo. Me, me encantó, porque hasta me, me dejaron subir un tráiler. Siempre había sido mi sueño. Manejarlo no me dieron chance, pero sí subirme, ¿no? Uh -huh. Pero es, es todo un mundo muy especial, el mundo del autotransporte. Pero capacitarlos te diviertes, o sea, como expositor te diviertes, pero no. sí hay que decirles estos puntos finos de cuándo hay que cancelar, sustituir, cómo tenemos que traer el celular, cómo mostrarlo ante la autoridad ante una falta de protocolo. Detallitos importantes que tienen que conocer nuestros conductores. Incluso en ese sentido, eh, cuando platicamos en clase del, del CFDI, particularmente este, pues de repente le dicen al conductor, al operador, oye, te doy, en lugar de mandarlo por correo, te doy tu USB. Y se me olvidó ahorita, te doy tu USB y te la llevas. Y hay algunas que parecen capsulita. Entonces imagínense si se la muestran a la autoridad: Ah, pues ahí está. Va a decir. Está ofendiendo a la autoridad, como que un supositorio, ¿no? O sea, no, pero la... ahí hay que tener Ajá, cuidado. Claro, cuando el, el, el se respeto habla de... a las autoridades para falsar ah, eso es, es creo que es lo a primero. El respeto. Y luego. ¿Tres psicotrópicas, No. ¿Y esa cápsula ¿qué, qué es? es eso. Así es. No, pero sí, es, es importante. Cuando hablamos de manera electrónica, traerlo en un USB. lo ideal va a ser traerlo en una tablet, en un celular, para que lo puedan ver. Okay. Porque qué puede Como pasar? si fuera la representación Como impresa. Como si fuera la representación impresa. Porque de alguna manera, si se lo puede si se lo puedo pasar, puede revisar el XML. Sí, y claro. si tiene señal para poder sí, verlo. Sí. Y eso ya también sería delicado. Y luego nos decías de los dos nuevos eh, nodos. Ah, dos nuevos. Fíjate que, que hay algo muy interesante en este complemento. Primero, el CFDI, recordemos, amigos, que trae un número de identificación único. ¿Cuál es? El folio fiscal. El UID. El UID oh, oh, yeah. o... Oye, no sea, no uh -huh. se ve fal... UUID. UID. UUID. O... U -U -U como o folio todos, todos, ¿no? El folio fiscal. El folio fiscal. 36 espacios. Son 32 caracteres con cuatro guiones, 36 espacios. Bueno, la peculiaridad de la carta porte es que va a traer su propio folio fiscal. Eso está bueno. ¿Por qué? Porque entonces puede en un momento dado, digo, no conocemos las reglas, aquí voy a, si me permiten voy a especular un poco, puede en un momento dado traer tus CFDI de ingresos con tu carta aporte por separado. Esto se pone bueno, pero no conocemos las reglas, autoridad, no tardes en sacarlas. Tiene que hacerlo antes del 30 de noviembre, porque si va a empezar el primero de enero, tiene un mes para tiene que Tiene un mes convocamos. para publicar. Así ¿sí? es, y ya estamos a... A 5, 4, 3, como aquí o sea, producción ¿no? que nos dice ya cinco, estamos cuatro, tres, al en cuarto caliente. para las 12. Entonces, es. esto puede suceder dos cosas, o nos dan otra prórroga o publican después. Pero este número de folio fiscal, al tenerlo ya la carta aporte, va a poder permitir muchas operaciones adicionales. Hay que recordar, amigos, que la carta aporte se le agrega, es un complemento de un CFDI de ingresos o uno de traslado. Esto es importante. ¿Cuándo hago el de ingresos? Cuando cobro el servicio. Si hoy soy una empresa de transporte de mercancías conocida en el bajo mundo como transportista, que me contratan para llevar vasos, tazas, ropa, artículos diversos, entonces yo cobro por ese servicio. Ahí sí no hay vuelta. Yo cobro por el servicio y eso emite un CFDI de ingresos y le agrego la carta a puerta. Pero si yo voy a transportar con mi propio equipo de reparto, con mi propio equipo, imagínense una empresa que produzca sus propios alimentos, su propia cerveza, que tiene unidades a más no poder. Entonces no necesita contratar un transportista, tiene sus propias unidades. Ellos hacen un CFDI de tipo traslado y le agregan la carta aporte. Esa es la gran diferencia sustancial. Y tristemente todavía hemos visto que algunos, algunos contribuyentes todavía tienen confusión con esta situación. Porque porque si yo cobro el servicio, imagínense que ustedes son una empresa que vende artículos de papelería. Y yo llego con usted, maestro, y le digo, "Pues me voy a llevar la mesa." Y me ofreces como parte del servicio que me la entregas en mis oficinas. Bueno, ese costo ya no me lo cobras. Dices, desde cortesía, de buena cual cortesía, ya viene en tu costo. Ya viene incluido. Claro. Ya viene incluido. Pero bueno, pues es lo bonito, ¿no? Claro. De lo mercado tenga. Te lo vamos a regalar. Sí, cómo no. uh -huh. Bueno, esa es otra historia. <laughs> que por, <laughs> ¿Qué, por te te ya viene el buen fin. <laughs> Ahí viene eso. el buen fin. Aguas con las tarjetas. <laughs> sí. Métanlas a la caja fuerte, porque ¿sí, no. Sí, la fiscalización. No, no eso es mis, otro punto. Eso luego <laughs> lo platicamos. Pero aquí el punto es importante. Que cuando tú cobras el servicio, tienes que emitir un CFDI de ingresos. Si das el servicio por cortesía, porque ya lo tienes incluido, un CFDI de traslado. Esa es la regla general. Okay. Pero ya saben cómo de pronto nuestra autoridad nos ponen las reglas y luego nos hace cambios. Okay. Hay un nuevo servicio implementado que se llama Dedicados. No delicados, no dedicados. como dedicados. Así no como los. Eh, no, 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 no. No, no, como aquella aquel marca sí, sí. de cigarros. Creo que ya ni existe, ¿no? No sé. Sí, sí. De papel arroz, de. Sabía sí, muy todavía. rico el papel. Yo no fumaba, yo no los fumaba, pero el papel estaba muy rico. <risa> <risa> Entonces, este el servicio de dedicados está al revés. Fíjese. Imagínense que usted es una empresa que transporta artículos de papelería y de pronto, pues le sale un buen cliente. Yo soy transportista. Yo me dedico al transporte. Y en eso me dice, oye, Miguel, me vas a decir, maestro le me a decir, oye, rentame tres unidades. Bueno, vamos es a hacerlo sencillo. Rentame una unidad con chofer. A mi disposición, 24 horas durante una semana. Ah, bueno, pues ahí te va la unidad. Ahí te va el chofer. Desde las 9 de la mañana va a estar ahí en tus instalaciones para lo que necesites. Lo único que yo te cobro es la renta de la unidad. Yo no voy a generar carta porte porque yo ni siquiera sé a dónde me lo vas a mandar. Tú que vas a tener a tu disposición mi unidad, mi chofer, y le vas a decir, pues te vas a Tlaxcala, te vas a Toluca, te vas a donde sea. Tú eres el que vas a hacer el CFDI y lo vas a hacer de tipo traslado y le vas a agregar la carta porte. Entonces ahí es donde uno se pone, bueno, entonces ¿quién la hace? ¿El transportista o el otro? Esta es situación muy especial que es contrato de dedicados. La, el CFDI de tipo traslado lo va a generar quien rentó la unidad, porque él sabe el origen y destino de la mercancía que se traslada, así como qué tipo de mercancía se traslada. Y entonces le tiene que preguntar también anticipadamente las placas, porque a lo mejor yo tengo 10 unidades y pues te, voy a, te tengo que destinar una. Ah, te operador. voy a destinar una y te tengo que decir cómo se llama el conductor, qué unidades, qué tipo es, qué placas tiene. Y como lo vas a tener a tu disposición las 24 horas, pues tú ya empezarás a cotorrear con él y ya lo tendrás ahí. Pero yo te lo tengo que poner en el contrato, te tengo que decir, te voy a rentar una unidad, por ejemplo. Un, un C2 o tú puedes rentar un tráiler con estas placas, con este tipo de características, con este chofer o dos choferes durante una semana, por ejemplo. Okay. Pero no lo, lo puedes rentar por un mes, por un día, por lo que tú por necesites. Lo necesites. Exactamente. Wow. Ese servicio se llama Dedica. Dedicados. Ok. Bueno, pues vamos con algunas preguntas. Venga. <laughs> a ver, revíseme a ver si está correcto esto. Y nos sí. dice por ahí. Eh, de eh, Luis de lo de ay eh, perdón de Olarte Dice, cuando es, eh, cuando es mercancía de importación, ¿se deben emitir carta aporte o bastaría con el pedimento aduanal? Aquí no. lo decía aquí nos lo quiere invitado al principio. Anteriormente yo obtenía la, el pedimento y ya incluso aquí hay que revisar el contrato, hay que revisar las cinco terms para efectos de quién va a tener las responsabilidades y luego, pues ya consultar al maestro Yescas para identificar, o bueno, ustedes que revi revisen la. Que, 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 entre otros documentos, que deben de revisar? ¿La guía de llenado? Bueno, la guía de Llenado es muy importante, uh -huh. pero acuérdense que también hay una guía de llenado para el comercio exterior. Entonces son dos. O sea, ahí sí, okay. sí. Aquí de guías de llenado tenemos para estudiar. Sí, claro. Tenemos uh -huh. la guía de llenado base, uh -huh. que por cierto, amigos, de una vez anticipo, ya viendo un libro. Uh -huh. le, llamos, okay. le puse CFDIología. puse es. CFDI. Somos felicidades. Aquí está el experto. Entonces. Entonces te comprometemos la... a regresar, mi querido amigo, para sí, hablar claro. de este tema a partir de que ya simplemente. Se supone que el 100%. Y bueno, pues con todos los demás, ya nos dijiste inteligencia artificial, y bueno, pues. CF de ideología. <laughs> pero, okay. pero fíjate que aquí lo, lo padre de esto es que la autoridad lo que dice es: a ver, el CFDI, como tal, lo vamos a hacer, lo tienen que seguir emitiendo. La perfección, entonces, te lleva a que tengas que estudiar un, una guía de llenado del CFDI general, una guía de llenado de la carta por y una guía de llenado en especial cuando es comercio exterior. Okay. Entonces tienes que estudiarte las tres, porque recordemos que han habido muchos cambios en el tema de aduanas. Aduanas ya no pertenece a la Secretaría de Hacienda ni al SAT, ya es una agencia especial, ya está dirigida independientemente y por lo mismo tiene sus protocolos y movimientos. Entonces, no necesariamente, o más bien, no solamente con el pedimento se justifica necesitan a fuerzas su carta aporte. en el caso del pedimento solamente va a considerarse que está legalmente internado en territorio nacional siempre y cuando haya cumplido y con que las haya condiciones los impuestos. así es y que haya señor sí señor no así es ese es un punto luego Juan Jesús eh, dice una pregunta con respecto a la carta aporte. ¿Existirá algún catálogo? Ah, precisamente lo que nos decía ahorita nuestro invitado. ¿Existirá algún catálogo donde se distingan las actividades o personas obligadas? Ah, aquí, eh, esta parte de los obligados. Eh, y, y ahorita yo te voy a hacer una pregunta también. Eh, 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 las personas obligadas a emitir el complemento, aún tengo dudas para identificar las actividades. Entonces aquí, eh, eh, bueno, te voy a poner una pregunta en la mesa. Si yo me cambio de oficina. Me cambio de oficina y estoy aquí en Ciudad de México y me voy a Toluca y me llevo en mi camioneta, mi camioneta que es una 1500 eh, kilogramos, una tipo pick-up, eh, me llevo mi escritorio. Perdón, ¿más opciones. Sí, venga, 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 venga. Híjole, tengo. Cuéntame todo el chisme, cuéntame todo el chisme. A ver, la combinación. ¿Puedo traer placas de la Ciudad de México de, de particular o traigo placas que en mi estado son de particular, pero en la Ciudad de México son consideradas de carga? Entonces, eh, sí, eh, particularmente para nuestros amigos de repente acá en Ciudad de México, y que es el clásico que vemos sobre todo en, en, en fleteros y demás, eh, placas, o traemos placas del estado de guerrero, legales, eh, eso es importante, porque eso también en la carta porte va a aparecer, sí, claro. porque yo anoto el dato, anoto, anoto las placas, y si estas son apócrifas, cuando me detengan, va a ser uno de los datos que va. A, a rebotar. Entonces también, amigos, revisen las placas que traen, si están vigentes, si corresponden, si tienen que, en su estado, en su entidad federativa, tienen que pagar revista, que la cubran, ¿no? También que, que la paguen, porque tiene eh, eh, esta revisión que va, re, que va a realizar la autoridad con la carta aporte, no solamente es por la mercancía, sino por todo lo demás. Entonces, ¿qué pasaría? Creo que habría dos escenarios, si tengo mis placas particulares y si tengo mis placas de carga. Hay cuatro escenarios. Ah, hijo. <laughs> Aquí, okay. como contadores, tenemos que enterarnos de la información, no de chisme. Tenemos que hacer preguntas. Sí, y que nos digan, la neta, el tema. Y es que nos neta. digan, sí, no. Recuérdense que las cuatro profesiones, oficios que hay que decir la verdad es al abogado, al doctor, al pastor, o dependiente de la religión que profeses uh -huh. y al contador, porque si no, pues como el abogado, cómo te defiende, el doctor, cómo te, te da tus medicamentos, el pastor, cómo te avisa si es arriba, abajo, en medio, vas a regresar. Y el contador, ¿no? Pues para saber la parte de tributo, el tributo. Necesitaría preguntarte primero, ¿te vas a llevar tu camioneta? Ok. En el mundo del autotransporte es importante ubicar que hay un submundo, que es las placas, los modelos y los estados. Cada estado tiene sus placas que les permite circular en su estado. O en diferentes zonas de otros estados. Por eso las placas estatales, o las placas de servicio público federal o de servicio público privado que las emite la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Entonces, ahí empieza el cotorreo. Okay. ¿Por qué? Porque primero tienes que regularizar las placas. Luego, cuando nos señala el Código Fiscal de la Federación que el transporte de mercancías tiene que estar bien regulado, artículo 29 y 29A. Y luego resolución miscelánea dentro de las reglas 2.771. Nos dice que va a ser para el transporte de mercancías o bienes. Ahí en resolución le agregaron lo de bienes. Por eso ya no pregunta, porque me mercancías. estoy llevando mis cosas. Exactamente. Mi escritorio, mi sofá cama, mi televisión, mi computadora. Por código no necesitarías, pero por resolución miscelánea sí requerirías entonces la carta aporte. Ahora la siguiente pregunta es. ¿Por dónde te vas a ir? También. ¿Por la autopista o te vas a ir puebleando? Porque si te vas por autopista, la recomendación para que no vayas a tener un contratiempo es que traigas tu carta aporte de tus propios bienes. Pero si te vas a ir puebleando, si te vas a ir por aquí, por Whiskey Lucan, y luego te vas a ir por los pueblitos, Ajá. con toda la inseguridad, pero te vas a ir puebleando, Ajá. entonces, pues a lo mejor no te van a detener. ¿Por qué? Porque no son zonas de jurisdicción federal. Entonces, concluyendo para la pregunta, sí, hazla. Okay. y el riesgo y el riesgos. entonces ahí está, ahí está el, eh, ampliada la pregunta de nuestro amigo Juan Jesús y también eh, eh, identificando a nuestros choferes, no porque decíamos hace rato en el caso del, del Istmo, identificar no a Juan Pérez, porque por ejemplo eh, ya, ya lo he mencionado por aquí, saludos Juan Pérez Alcántara que es mi primo y él, él lleva mercancía precisamente en el Istmo y la va a llevar de Acayucan la va a llevar de Minatitlán, de Cozolacaca de Coatzacoalcos de, de a lo mejor a Matías Romero o a Salina Cruz. Entonces, va a tener que revisar, aparte de estas guías, va a tener que revisar la, la futura nodos. guía, los nodos específicos para ver qué tipo de mercancía está llevando por el transísmico, porque seguramente va a llevar alimentos. Entonces, eh, eh, productos perecederos transportan pescado, camarón, huachinango del golfo. Entonces, <laughs> bueno, va a tener que revisar para poderle identificar. Así ah, es. Ah, y luego, cuando va de vacío, Sí. es de la otra cuando va de regreso va de regreso esa José Raúl nos hace la pregunta cuando va de regreso y va de vacío es el, el, el vehículo o bueno en este caso a lo mejor el ferry no también que está trasladando la mercancía o el barco no lleva la mercancía ya, no, ya va vacío pues no lleva mercancía tendrá que es, emitir algún tipo de carta porte o decir ya nada más regreso y tan, tan sí no aquí es importante ubicar la carta aporte sirve para identificación de la mercancía que se está trasladando entonces, si yo voy de regreso y voy vacío, pues ya no transporto mercancías y ya no necesito carta puerta. Pero si vengo de regreso y algunos me dijeron, oye, pues aprovechando que te vas a regresar, llévate la mercancía obsoleta. Entonces ahí es lo nuevo. Ahí sí tengo que hacer un CFDI señalando logística inversa, que traigo okay. mercancía de regreso. Ahora ahí les va un amigo, fíjense. Estas es son de las nuevas del 25. Sí. En materia de ferros. Ah, sí, que ya contestaron la pregunta, me quería ¿no? Gregorio de, Ay, les de, de, de Oluarte, Damián, desde Puebla, nos está eh, contestando. 25 de septiembre del 2023. Sí, fue publicado que, ahí pasa? ese día. Entonces, 25 de septiembre de 2023, amanecimos en, en la página del SAT con estas modificaciones. Ok. Pero fíjate A ver, en un venga, ferry. Venga. Imagínense un ferry. Que pues tiene capacidad para transportar unidades, personas, tanto las personas como camiones o, o con unidades con mercancía. Ahí con la brisita del mar, con la de, de del Topolobampo, y, sí, después claro. de haber ido al Maviri y comer una, un, <laughs> un, un, este, un zarandeado, que así se le tocó, un rico Sube zarandeado. La la vida, se suben al, al en Topolobampo, suben su mercancía en el ferry y se van a La Paz. Y van a La Paz, entonces traen la unidad. Al momento del, del operador, la parte de iniciativa, está llenando ah, el perdón, CFD, Suben La unidad con todo y mercancía. Y mercancía. Sí, o sea, sí. porque puedo llevar solo mercancía y, 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 y llevarla en el ferry o subir todo el camión. Subes si al okay. camión con lleno de mercancía. Ok. Fíjate aquí lo complicado que nos lo puso la autoridad, porque ahora les dice, oye, Ferry, imagínate que usted es el conductor. Oye, unidad con tráiler, tráiler 425, sí, dígame. Oiga. Présteme su CFDI de origen y destino que trae, para que yo lo agregue a mi CFDI como ferry, que es con el que voy a transportar la unidad. ¿Sí? Imagínate, o sea, va a ser el CFDI del CFDI. Tengo que decirle, conductor, préstame tu CFDI para yo anexarlo con el mío de que te estoy transportando tu unidad con toda esa mercancía que traes ahí. Wow, entonces, okay. no, imagínate. ma eso, pues, eh, t -t todo un caso. Y bueno, pues, Ay, sí. eh, se nos ha ido el tiempo rapidísimo, te mi querida Ya... ¿Te ya va otra parte. Eh, eh, sí, tenemos bastantes preguntas. Entonces, Me como eh, te decía, mi querido amigo, te comprometemos a regresar en el 2024. Para que ya nos digas con la implementación y con los temas, y bueno, pues a nuestros amigos que nos están saludando y que nos hicieron favor de mandar alguna pregunta, eh, por la misma vía les vamos a, a, a agradecer la. Eh, ahora sí que, eh, que nos hayan hecho favor de algunas preguntas, y aquí el experto lo comprometemos también a que nos haga favor de contestarlas. Son como unas 200 preguntas más o menos, entonces, bueno, pues es un tema, cualquier cosa aquí, mientras escribe sus libros, que nos diga. Y una, una pregunta que creo que el, eh, aquí hecha por Eli, y, y creo que esta nos va a llevar a las conclusiones, y tenemos dos minutos para las conclusiones. Bien, bien, bien. Esta pregunta dice, ¿alguna recomendación para que dar a los choferes o a los transportistas de, de, de los diferentes medios? Y lo dice así literal, para que no los chamaqueen. Ajá. ¿Qué recomendación? ¿Qué recomendaciones en general? Dos minutitos, mi querido amigo. Primero que nada, diga, sí. no, primero, muchas gracias. Agradezco a todo nuestro público que nos acompaña, que, que nos tiene la confianza. Primero, capacitación. O sea, capacítense, manténganse capacitados, porque en la medida que tengamos la información, la información es poder y en esa medida podamos chamaquearnos. Segundo, Dentro de esta capacitación, estar actualizados. Ahorita hay que estar muy al pendiente de cuándo van a salir publicadas las reglas. Hoy, precisamente, hoy fue publicada la séptima modificación a la resolución misalana. Entonces, habrá que estar viendo qué nos trae, qué trae de en bueno y qué cambios tenemos. También, que es importante, nunca, como decían en aquella película, nunca les des de comer después de medianoche. La de los gremlins, que se me quedó muy grabada aquí, es: nunca debe de salir una unidad sin su carta porte. Oye, pero voy a andar en la ciudad. Bueno, en la ciudad hablamos que ahí no es obligatorio, pero sale esa carretera, ni una unidad se puede ir sin cartaporte. ¿Por qué? Por el riesgo tan alto que existe de que lo detengan y le vayan a presumir el delito de contrabando. Y tener, si algo nos mencionó la mesa Raquel Buenrostro cuando. Empezaba a hablar de la carta aporte, es que iban a obtener más o menos, o esperaban obtener más de 100 mil millones de pesos de recaudación por toda la regularización y el pago de impuestos. Bueno, esto no está lejos, ¿por qué? Por toda la regularización de conductores, licencias, mercancía y demás. Entonces, síganse capacitándose, amigos, síganse preparando y no dejen de ver el programa. Les damos mucha información interesante. Así es, pues muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a nuestra amable audiencia que estuvo acompañándonos con este interesante tema. Y bueno, pues les recordamos, los invitamos a estar en la siguiente emisión que vamos a platicar de cierre fiscal de personas físicas. Y recuerde, cuide su salud física, pero sobre todo su salud fiscal. Gracias por estar con nosotros. Y los esperamos en la próxima emisión. Hasta pronto.